concejales, concejales, medios de comunicación, compañeros del movimiento Otra Santa Marta Posible, que nos acompañan en la paz. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy es un día muy especial para mí, en donde no puedo decirle a mis compañeros que tengo sentimientos encontrados. Hace tres años, hace un poco más de tres años, llegué a este recinto lleno de sueños y de muchos anhelos por hacer muchas tareas en esta corporación, como vinieron muchos de ustedes. Un consejo, una corporación renovada casi un 70%, producto de la elección de octubre de 2011. Y así como yo llegué, llegaron muchos, llenos de mucha esperanza. Algunas personas han dicho que este periodo constitucional del Consejo ha sido rojo. Y yo quiero recordar en el día de hoy que en la historia reciente del Consejo Distrital de Santa Marta no ha habido tanto debate de control político como ha habido en este periodo constitucional. Se hicieron debates importantes a la ESA, se hicieron debates importantes a ESPA, se hicieron debates a salud distrital, a planeación, a educación, a las concesiones. Hubo una serie de debates porque hubo gente que se comprometió a estudiar, a investigar sobre los temas, y producto de ello salieron algunos debates. Hubo moción de censura en Santa Marta para la administración distrital. Histórico en la ciudad de Santa Marta, el Consejo Distrital de Santa Marta aprobó una moción de censura a una secretaria de salud. Dígame si eso lo habían visto antes. Y como si fuera poco, los concejales de este periodo se pueden dar el lujo de decir que ya en los cuatro años, porque ya pasó enero, este consejo no entregó facultades extraordinarias en el mes de enero a un alcalde por los 12 meses. Yo no sé si en un periodo constitucional se puede dar ese lujo, pero este consejo lo hizo. Quiero, antes de leer la carta, decirles a mis compañeros que con unos tuve una muy buena relación, con otros no tan buena. Pero con todo eso, que con algunos no tuve muy buena relación, también aprendí muchas cosas. En una corporación de 19 personas, que son 19 ideas distintas, 19 pensamientos distintos, siempre se aprende de todos. Con las ventajas de algunos, con las limitaciones de otros. Pero quiero decirles que a cada uno de ustedes lo llevo en mis recuerdos, porque son más de tres años que estuvimos juntos. Todos los días, durante seis meses del año, ¿cómo olvidar eso? Son más de tres años juntos. Independientemente de las posiciones políticas, de las discusiones, de las diferencias que tuvimos con. Son más de tres años dedicados de nuestra vida a estar juntos en este recinto,
Por eso en el día de hoy, lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes, darles mis agradecimientos, porque construyeron muchas partes de mi vida como persona, como político. Algunos como concejal, a otros que tienen toda la experiencia sobre el distrito, que tienen antigüedad, y también le aprendí mucho. Y todo este recorrido por más de 3 años no pudo ser en vano. Hoy tenemos el conocimiento suficiente de los problemas de la ciudad. Hoy lo tenemos. Así como lo tiene la mayoría de ustedes. Por eso hoy lo primero que he querido es agradecerles y decirles que tengo un sentimiento de agradecimiento, de gratitud con ustedes, porque hasta en las peores condiciones sentí el respaldo y el apoyo de este concejal que era nuevo, que era un imberbe, que era un inexperimentado en los temas del consejo, pero que rápidamente, gracias a ustedes, pude incorporarme y hacer un trabajo en el marco de la corporación. Quiero leer una carta que traje. Santa Marta, Distrito Turístico Cultural Histórico, mayo 10 de 2015. Doctora Beni María Cadena Rojas, Presidenta del Consejo Digital de Santa Marta, la ciudad. Referencia a renuncia irrevocable como concejal del Distrito de Santa Marta en los términos del artículo 53 de la Ley 136 de 1994. Señora Presidenta, por intermedio del presente escrito, me permito presentar ante su señoría renuncia irrevocable a mi dignidad de concejal del Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta para el periodo constitucional y legal comprendido desde el año 2012 hasta el año 2015. En tal sentido, sírvase llamar al candidato no elegido del Movimiento de Inclusión y Oportunidades mío a partir del día de hoy para que ocupe esa dignidad que mi persona se ofertaba. Atentamente, Aristides José Herrera Posada, concejal del Distrito de Santa Marta. Mi renuncia al consejo en el día de hoy equivale a la decisión, óigame bien, a la decisión de los guerreros de la antigüedad de quemar sus naves. Es una señal de que no hay marcha atrás. Es una señal de que mi compromiso de inspirar a los samarios para juntos romper con el pasado y hacer la otra Santa Marta posible es total y definitivo. No hay marcha atrás. Quiero decirle a mis compañeros que con la ayuda de Dios, la próxima vez que llegue a este recinto será como alcalde distrital de Santa Marta para construir una relación digna y respetuosa con el próximo consejo que se elegirá el 25 de octubre. Óigame bien. La próxima vez que venga a este recinto será como alcalde distrital. Y será para construir una relación digna y respetuosa con el nuevo consejo que será elegido el 25 de octubre de este año. No vamos a repetir el feo espectáculo de un alcalde
alcalde que trata de ocultar su ineficacia para gobernar a Santa Marta echándole la culpa a los concejales. Cuando en realidad lo que pasó fue que durante 3 años no presentó proyectos de acuerdo de mayor relevancia para resolver los problemas de la ciudad. Ese feo espectáculo no lo vamos a repetir más. Los samarios quieren un alcalde que se relacione de forma constructiva con un consejo independiente. Óigame bien, los samarios quieren un alcalde que se relacione de forma constructiva con un consejo independiente, no un consejo entregado, ni mucho menos un consejo en una oposición sin ningún efecto. Pero no solo eso, sino un consejo que cumpla su papel de control político, como se hizo. Pero no solo eso, sino un gobierno, un consejo que coadministre junto con el alcalde, pero para transformar la ciudad. Y eso es lo que tendrán mis queridos compañeros a partir del 1 de enero de 2016. Mis queridos compañeros del consejo, todos los ciudadanos, todos los samarios quieren desesperadamente que el nuevo alcalde de Santa Marta sea una persona confiable, que el nuevo alcalde de Santa Marta le devuelva la confianza a los samarios. Eso es lo que quieren los samarios en la calle, una respuesta distinta, una alternativa de cambio. Y es por eso que he venido a decirles que a partir de hoy renuncio al Consejo de Santa Marta para seguir sin marcha atrás a conquistar a los samarios con la firme condición de unir a los samarios para romper con el pasado y con la firme condición de que otra Santa Marta sí es posible. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Antonio José de Guadalajara por el tiempo compartido, con la cual, en el cual pudimos retroalimentarnos y compartir con usted también esos momentos